Vivimos rodeadas de ellas. Y no importa a dónde vayamos, las encontramos tanto en el campo como en la ciudad. En algunos lugares hay más que en otros, pero igualmente están. Son utilizadas por las compañías para instalar antenas que emiten señales de comunicaciones, como las de los celulares. La cantidad de antenas en cada torre no está reglamentada. Por lo tanto, en cada torre habrá cuantas antenas tenga capacidad de albergar. Según la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, en Puerto Rico hay registradas más de 1.600 torres de telecomunicaciones. Para muchos, una cantidad elevada considerando el tamaño de la isla. Lo que existe de esa Junta Reglamentadora es un mapa gráfico del 2006 que dice que en Puerto Rico hay 1.682 torres de comunicaciones. Nosotros, basado en eso y el trabajo que hemos hecho y la identificación de torres más allá de lo que ellos establecen, pues hemos llegado a conclusión en un análisis un poco vago, ¿verdad? Matemático, de que ya aquí hay 2.000 torres de comunicaciones. Estamos hablando de 2006 al 2016, en 10 años, yo estoy seguro que hay mucho más que eso. Y que hay 20.000 antenas en Puerto Rico. ¿Por qué 20.000? Porque en cada torre tú puedes ubicar 10, 20, 30, hasta 60 antenas, que es lo que está sucediendo. Y sucede porque la misma ley establece un concepto de coubicación, buscando que haya menos torres de comunicaciones, donde dice que en una antena usted puede poner 10, 20, 30, 40 antenas. El número de torres está relacionado directamente a la población de los lugares, la necesidad, la densidad poblacional y la necesidad. Hay lugares ultradensos como Manhattan, lugares ultradensos como Chicago. Puerto Rico, el área metro de San Juan es un área muy, muy densa en torres. Lo que hemos visto y lo que se está viendo también en otras metrópolis importantes es un movimiento hacia lo que se llaman microcélulas o torres que son cada vez más pequeñas y más escondidas en el medio ambiente. Pero mientras llega a la isla esta nueva tendencia en aras de mejorar las señales de comunicaciones y estar al día en cuanto a los avances de tecnología, las tradicionales torres de telecomunicaciones cargadas por antenas de diferentes tipos y tamaños continúan ocupando terrenos, patios y techos de edificios a lo largo y ancho de Puerto Rico. Más que nada, hemos encontrado un patrón de establecer estas antenas cerca de las comunidades. Un patrón establecido de parte de las empresas. Y es que ellos van a la oficina de gerencia y permiso y dejándose llevar por la ley 89 y violando la ley 89 de 2000, pues ellos llegan a las comunidades con sus permisos en la mano, lo cual hace mucho más difícil que las comunidades puedan defenderse. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que haya una vista pública antes de otorgar unos permisos donde tú vas y expones las razones por las que tú no quieres una torre en tu comunidad, que tener que ir entonces a demostrar que los permisos que se otorgaron son ilegales, no cumplen ni siquiera con la ley 89. La ley número 89 de 2000, según enmendada, conocida como Ley sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico, estableció el marco legal para permitir la construcción de torres de telecomunicaciones, al mismo tiempo que establece los parámetros para salvaguardar distancias mínimas entre las residencias y estas instalaciones. También dispone una distancia mínima medida desde la torre a instalarse, dentro de la cual los colindantes a ella deben ser notificados sobre la propuesta instalación. Asimismo, se establece que las torres a instalarse fueran utilizadas por varias compañías de telecomunicaciones para evitar así la proliferación desenfrenada de torres con la misma área de cobertura para cada compañía. No obstante, para el Frente de Comunidades en contra de la proliferación de antenas de Puerto Rico, esta ley necesita ser enmendada. Hemos visto que la ley que existe, que se aprueba en el 2000, que es la ley 89, esa ley está obsoleta. Esa ley se redactó tomando en consideración el escenario en Puerto Rico de los años 90. Estamos en el 2016. El Puerto Rico de aquel entonces era un Puerto Rico sin antenas prácticamente. El Puerto Rico de hoy es un Puerto Rico con 2.000 torres de comunicaciones y 20.000 antenas.
En busca que su voz sea escuchada y respetada, residentes de diferentes comunidades a través de la isla se han organizado en el llamado Frente de Comunidades en contra de la proliferación de antenas en Puerto Rico. El frente consiste de 35 comunidades en Puerto Rico. Podemos mencionar Bayamón, San Juan, Ponce, Juana Díaz, Naguabo, Aguada, o sea, tenemos 35 comunidades en total. Son personas que están luchando contra la ubicación y construcción de torres de comunicaciones en sus predios. Entonces, estas comunidades, unas están en el proceso de solicitud de intervención en sus casos, otras están en proceso de vistas públicas, ya sea en la oficina de gerencia y permiso, y otras en los tribunales, diferentes tribunales. Tenemos actualmente dos casos en el Tribunal Supremo. Este es el caso de Zulma Figueroa, residente en una cuerda de terreno en el barrio Altozano en San Sebastián. Desde el 2011, junto a otros vecinos del sector, lucha contra la compañía QMC Telecom a cargo de la construcción de esta torre de telecomunicaciones. Un vecino autorizó la edificación de la estructura en su terreno, origen de la controversia en la comunidad. Todo esto comenzó en un mayo, hace 6 años. Nosotros nos dimos cuenta cuando la compañía contrató una maquinaria para remover terreno. Entonces descubrimos que lo que proponía era montar una antena de telecomunicaciones por encima de los vecinos. Ellos actuaron de manera inadecuada porque ellos le dijeron a las compañías reglamentadoras, que en este caso era ARPE, que ellos habían notificado a todos los vecinos, pero era falso. No había notificación, todo eso se comprobó en un tribunal. Nosotros fuimos, para aquel tiempo estaba la junta revisora, fuimos a la oficina de la inspectora general, que estaba en aquel Jennifer, la señora Mayo. Nosotros tuvimos que ir para aquel tiempo también para servicios legales, para buscar un abogado. Hemos ido a los tribunales de primera instancia, al tribunal apelativo, hasta el Tribunal Supremo. Y no sale uno de las oficinas de OSPE, por ejemplo. Tuvimos que actuar de manera estratégica y apresurada. Tuvimos que hacer desobediencia civil pacífica. Escogimos la desobediencia civil pacífica porque ellos tenían un permiso de construcción en sus manos y nosotros teníamos que actuar. Entonces, nuestra comunidad, una comunidad compuesta por gente que ha vivido aquí toda la vida, nos reunimos y en ese mayo de hace 6 años logramos 14 voluntarios. Hubo 14 voluntarios que se tiraron en el medio de la carretera y la fuerza de choque de Puerto Rico se los llevó. Nos cargaron, nos arrastraron y los mismos policías hicieron hasta un circo de eso, se reían. Nos metieron la fuerza de choque. ¿Por qué el gobierno usa la fuerza de choque en contra de un pueblo para la institución privada? ¿Ves? Eso son injusticias. Yo creo y que es una injusticia. Sinceramente, todo ha sido una injusticia. Y nos trataron como criminales. Yo fui una de las primeras en ser arrestada, porque yo creo en que uno debe de vivir lo que uno predica, entiende, dar el ejemplo. Y yo vi compañeros que lloraban porque veían a sus familiares que nunca habían tenido ningún tipo de contratiempo con la justicia ser arrestado. Mis hijos lloraron ese día. Yo inclusive no permití que mis hijos tuvieran cuerpo presente porque yo sabía que les iba a afectar. Y cuando mis hijos más adelante ellos ven la foto y los videos, mi hijo para ese tiempo tenía 4 años, le dice a uno de los líderes, mira, ¿por qué se llevaron a arrestar a mi mamá si mi mamá es buena? Y se echó a llorar y no estaba físicamente ahí. Yo no sé qué lo hubiera hecho cuando hubiera visto esa experiencia personalmente, bien duro para él. Luego de casi 3 años de lucha, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó en marzo de 2014 revocar los permisos autorizados por la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos, por entender que la referida torre constituía un peligro para la residencia de Zulma debido a la cercanía con su terraza. También el Supremo declaró no al lugar 2 reconsideraciones presentadas por QMC Telecom,
Lo lógico sería pensar que aquí concluyó la controversia. Sin embargo, aún la torre continúa allí, a medio construir y con una nueva amenaza para la comunidad. Y la empresa y la OPE, en vez de remover la torre de forma consistente con lo que había expresado el Supremo, lo que había decidido el Supremo, iniciaron todo un proceso aún pendiente el caso ante el Supremo para enmendar el permiso que ya se había revocado. Posterior a eso, la comunidad presentó querella, presentaron unos recursos de interdicto en el tribunal y ninguno de ellos rindió fruto, aún cuando la torre ya no tenía autorización para estar construida, aún cuando la torre aún permanecía con la misma altura y el riesgo latente de Zulma Figueroa permanecía. Yo me siento destrozada. O sea, yo no veo luz al final del túnel. Yo siento que no hay justicia aquí. O sea, que por más tribunal que yo haga, por más canales que yo haga, por más puertas que toque, eso es como un círculo cerrado, que nosotros no hay esperanza para nosotros. No creo en el tribunal de ninguna especie. No creo en la justicia de este país, no creo en ninguna. O sea, yo no creo ya en ir por los canales, ya yo no sé qué más puertas tocar. Ya sinceramente yo estoy cansada. O sea, yo no sé qué más voy a hacer. Yo sigo luchando porque yo creo que Jehová me sostiene, pero de ahí para allá verdaderamente y por mis hijos, ya yo no sé qué más voy a hacer. La Ley 89, conocida como Ley sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico, establece en su artículo 5 que las torres ya construidas que no hayan obtenido los permisos requeridos conforme a la legislación vigente al momento de su construcción serán removidas de inmediato. La pregunta es si en el caso de Altozano y Sonador, el Tribunal Supremo dictaminó revocar el permiso de construcción y esta decisión no se respetó. ¿Qué camino le queda a esta comunidad y a otras que se puedan enfrentar a una situación similar? La gente tiene que tomar esa responsabilidad en sus manos. La gente tiene que, a través de la resistencia y la desobediencia, tienen que organizarse para poder luchar efectivamente contra las torres. Porque los procesos judiciales son sumamente costosos y muchas comunidades no tienen los recursos económicos para pelear esto en los tribunales. La agencia ignora en su gran mayoría las querellas que se presentan. Aun cuando las atienden y recomiendan revocar los permisos, no llevan a cabo esa facultad, esas prerrogativas para revocar y ordenar la remoción. Actualmente el caso de Zulma Figueroa continúa pendiente ante el Tribunal Supremo, puesto que transcurrido un tiempo de la determinación original, recibió una notificación de la intención de hacer una consulta de construcción para la misma torre, con la diferencia que le bajarán 10 pies de altura. Intentamos obtener una reacción de la empresa QMC Telecom a cargo de la construcción de esta torre. Sin embargo, estos declinaron nuestra invitación. Pero mi situación todavía es más complicada. Porque ahora mismo esto es como ley de herencia de los menores. Yo tampoco puedo vender porque mi nene más pequeño tiene 9 años. Hasta que la ley disponga que él tenga 21 años, pues que entonces él pueda de alguna manera ser mayor de edad y firmar algún tipo de documento. Mientras tanto, yo tengo que tener 12 años esta propiedad. Así que cuando vienes a ver, pues ni la puedo vender. Y entonces, ¿dónde van a vivir mis hijos? Tengo que exponerlo a esas condiciones, porque no solamente lo que me inquieta es el valor de la propiedad, es que aquí en Puerto Rico hay terremotos, hay huracanes. ¿Qué garantía yo tengo de que esa estructura no caiga en mi propiedad? No hay ninguna. El caso de Zulma no es el único. En la urbanización Corchado en Isabela, Sara Quiles celebra a medias el haber logrado que dos torres que pretendían instalar en la comunidad solo fue instalada una. Mientras tanto, la instalación de una de esas torres ya ha hecho sentir sus efectos. El valor prácticamente bajó un montón. La habían tasado a un precio bien alto y ya no, ni la mitad dan por el valor. ¿Y qué va a hacer usted? Pues seguir luchando a ver lo que pueda suceder.
aquí deprecian. Según dicen los realtors en Puerto Rico, una casa donde hay una antena deprecia hasta un 57%. Y para una persona rica tal vez eso no sea mucho, pero para un pobre el 57% se le va su salario, se le va su sudor, se le va su trabajo y se le van sus sueños. Y quiero aclarar también que nosotros, yo estoy representando una comunidad de personas bien mayores, que se nos ha hecho bien difícil hacer un frente así, porque uno tiene miedo que los agolpee, ellos que están unos en bastones, unos en silla de ruedas, y otros bien, bien enfermos. Y ese era el miedo mío, pero estamos luchando pasivamente. Ese es un caso dramático también porque son muchos años, 4 o 5 años, en que la comunidad lleva intentando que los tribunales atiendan en los méritos los reclamos. Y se celebraron alrededor de 5 vistas evidenciarias para que se atendieran sus planteamientos y nunca ha sido posible que un tribunal atienda sus reclamos. Por eso decimos que hay un problema serio de falta de acceso a la justicia, claro, con sus excepciones en que sí atienden los planteamientos de los méritos y eso, pero hay un problema serio a nivel judicial, a nivel del Ejecutivo a través de la agencia administrativa y a nivel de la legislatura. Como parte de su lucha, la coalición en contra de la proliferación de torres de telecomunicaciones presentó durante el año 2015 ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley por petición ciudadana que fue radicado por la senadora María de Lourdes Santiago y en el que aparece como coautor el senador Cirilo Tirado. El proyecto contempla, entre otros aspectos, establecer una distancia desde la torre hasta la residencia más cercana de 500 metros. Los municipios deben tener injerencia en los procesos de toma de decisiones en la ubicación y construcción de las torres de comunicación. No ubicar ni construir torres donde hay escuelas, hospitales, gasolineras y cascos urbanos. Las empresas deben evidenciar la necesidad de la ubicación y construcción de la torre. Notificar a los colindantes el proyecto en un radio de 500 metros alrededor de la torre, así como celebrar vistas públicas compulsorias antes de otorgar los permisos de construcción. En noviembre pasado del 2015, fuimos en marcha a todas las comunidades al Capitolio y allí entregamos el proyecto de ley, lo radicamos. Y no solamente se lo entregamos al Senado de Puerto Rico como entidad, sino que fuimos por todas las oficinas de todos los senadores y le entregamos una copia a cada senador. Acogieron el proyecto, se le asignó un número, que es el proyecto de ley 1535, proyecto del Senado 1535, estaba adelantado. Se crearon una expectativa, no, o nos crearon una expectativa, y nosotros generamos una esperanza. Nos reunimos con el senador Ramón Luis Nieves, de la Comisión de Banca, Seguridad y Comunicaciones. Este señor nos recibió en una primera ocasión en su oficina, dijo que el proyecto pues, se veía bien y que veía ver lo que iba a pasar. El tiempo transcurrió, culminó la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa y el proyecto no fue considerado. La única manera de ser considerado es que se convoque una sesión extraordinaria y que el gobernador lo incluya como uno de sus proyectos a considerar, puesto que este tipo de sesión no se revisan medidas del cuerpo legislativo. En enero lo radicaremos nuevamente. Yo creo que si estoy aquí nuevamente, habré de hacerlo. Me parece que es un buen proyecto. Me parece que tenemos que comenzar a establecer algún tipo de control sobre la proliferación de este tipo de antenas. Puerto Rico está saturado de antenas. Yo de verdad que no entiendo el por qué continúo dando este tipo de permisos cuando hay un país que ha perdido población. El proyecto radicado por las comunidades no ha sido el único intento por hacer cambios a la ley vigente. El presidente del Senado, Eduardo Batia, radicó el 5 de junio de 2013 el proyecto 649, el cual proponía enmendar la ley 89 a los fines de redefinir desde dónde se mide la distancia mínima
de separación en ciertos distritos, establecer la celebración de vistas públicas tras petición de colindantes, precisar el proceso de notificación a colindantes y redefinir el origen del radio por el cual se define la obligación de notificación por parte del proponente de la construcción de la torre. Para este proyecto solo se celebró una vista pública, tras lo cual se puso fin a su consideración en la Comisión de Banca, Seguridad y Comunicaciones, presidida por el senador Ramón Luis Nieves, y quien también tuvo a su consideración el proyecto ciudadano que fue engavetado. Intentamos igualmente obtener la reacción del senador. Sin embargo, este declinó hacer expresiones sobre este asunto. No veo un interés agresivo del Estado que sea apremiante a tratar de reducir la instalación cuando cada vez la demanda sea mayor. Y no tan solo lo podemos mirar desde el aspecto terrenal, lo estamos viendo desde el aspecto del montón de satélites que cada día se siguen instalando. Y entendemos que ellos están actuando de manera inadecuada al no hacer las revisiones como mandata la ley. Es decir, la ley 89, a pesar de que tiene su ambigüedad con las distancias, en la exposición de motivos de la aspiración de los legisladores y la legisladora es clara. Primero tiene que velar por la salud y seguridad de las comunidades. Y eso pues no ocurre. Las normas de frecuencia, el espectro electromagnético lo maneja la FCC. Y por derecho federal, las normativas, las argumentaciones y oposiciones por temas de señal son temas que están prohibidas a los estados, incluso atender. Son temas ocupados completamente porque la FCC quiere mantener pues, un incentivo para que siga ocurriendo esto sin grandes obstáculos de permisología a los diferentes estados. La reglamentación de las torres en Estados Unidos y Norteamérica es la peor mundialmente. ¿En qué sentido? ¿Qué criterios tienen para localizarla? ¿A qué distancia se ponen de las propiedades? No se permite por ley alegaciones médicas para defenderte de una torre. O sea, tú no puedes llevar a corte, te lo tumban el juez rápidamente en corte, porque dice, la ley dice, en un inciso, no se permitirá, bla, 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 ante la reglamentación, usar el criterio de salud para oponerse a las torres. Está escrito y lo pusieron en ese cantito. Estas antenas ya tienen parámetros de las asociaciones federales que dicen que debe estar de 500 a 1000 metros de la población más cercana. Y a veces estoy viendo estas antenas encima de edificios, de viviendas, en medio de San Juan, de la urbanización, que definitivamente hay personas a metros de estas antenas. Y eso definitivamente es el otro extremo. Debemos de proteger a esa gente porque ya sabemos que Puerto Rico tiene la densidad de onda de radiofrecuencia de las que estamos hablando el día de hoy, más grande del mundo, es Puerto Rico. Así que Puerto Rico está forrado de esta concentración y densidad de radiofrecuencia. También ha habido cálculos mundiales y no se cree que no hay lugar de la superficie en el mundo no expuesto a esta radiofrecuencia. Ya no hay un lugar que no esté expuesto, porque si no es en tierra tenemos a los satélites arriba que también están enviando de estas ondas, así que estamos muy expuestos. Hemos presentado solo dos casos, sin embargo, escenarios como estos se disputan en municipios como Moca, Yauco, Sabana Grande, Jayuya y otros muchos rincones de nuestra isla, sin dejar de mencionar aquellos casos que tuvieron su turno en los tribunales y se convirtieron en luchas pasadas. La historia nos ha demostrado que una comunidad unida puede lograr muchas cosas. ¿Cuánto más podrían lograr muchas comunidades impulsadas por el mismo reclamo, aunque todo parezca estar en su contra? Los grandes logros comenzaron con batallas de unos pocos que a la larga abrieron paso a grandes cambios.